Gran familia de fe. Santo del día. El santo de hoy, 3 de agosto. San Asprenato de Nápoles. En la hermosa ciudad de Nápoles, Italia, vivió un hombre cuya devoción y bondad lo llevarían a ser conocido como San Asprenato. Nacido en el seno de una humilde familia, creció en medio de tiempos difíciles y desafiantes, pero su fe inquebrantable siempre fue su guía y consuelo. El amor de San Asprenato por la Iglesia Católica lo llevó a tomar la decisión de ingresar al sacerdocio. Su dedicación y sabiduría no pasaron desapercibidas, y pronto fue nombrado obispo de Nápoles, convirtiéndose así en el primer obispo de la ciudad. Cuenta la leyenda que San Asprenato coincidió con San Pedro durante una estancia de este último en la región italiana durante su camino a Roma. El apóstol curó a una mujer y ésta le pidió que también sanara a otro hombre enfermo de nombre Asprenato, quien acabó siendo bautizado, consagrado y ordenado obispo de Nápoles. Su liderazgo patronal fue ejemplar y se dedicó incansablemente a guiar a su rebaño hacia una vida de fe, esperanza y caridad. A través de su predicación, animó a los fieles a vivir en armonía, a perdonar y a compartir el amor de Dios con los demás. Era conocido por su profunda humildad, siempre considerándose el servidor de todos, sin importar su estatus social. San Asprenato también era un defensor incansable de la justicia y la compasión. Durante los tiempos de epidemias y enfermedades, no dudó en arriesgar su propia vida para asistir a los enfermos y ofrecer consuelo a los moribundos. Su presencia calmaba los corazones atribulados, y su presencia era vista como una bendición para la comunidad en tiempos de adversidad. Que su ejemplo siga inspirándonos a ser mejores seres humanos, a amar al prójimo y a mantenernos fieles a nuestros principios, sin importar las dificultades que enfrentemos en el camino.